Bianca Rojo Astudillo, yo soy plantera. Llevo 2 años trabajando en el rubro. El biofiltro ha aportado a la comunidad comodidades a las casas de cada quien. Y hay menos olores que antes. Antiguamente, hace tiempo atrás, aquí estaba repleto de moscas. Era un hediondeo y era un foco infeccioso porque en ese entonces sí corría el agua servía por la calle. Ahora lo que se ve es agua tratada, agua para riego. Yo soy la encargada de operar este sistema. Para mí fue fácil usarlo porque empezamos a ver cómo realmente empezaron a hacerla de a poco. Del primer ladrillo que pusieron hacia adelante y preguntándole al ingeniero que estaba fabricando esto. Los aportes concretos que el biofiltro ha hecho es el riego de la cancha, que antes era una zona muy seca y no pasaba, era como desértico, acá los niños no venían a jugar. Ahora como hay naturaleza, está más verdecito, los niños cuando entran lo fresco, vienen a jugar, a elevar volantina, la pelota, vienen, se revuelcan en el pasto ahí y todo eso. En la zona sí hay mucha escasez de agua, sobre todo alrededor de la zona. Y acá en Rungue llevamos hace como 2 años sin agua propia. Tienen que venir cada 3 veces al día al Jives a traernos agua potable. A la mayoría de la gente yo le convido agua y riegan. Se ahorran la plata del agua y le riego a la sed de los ancianos, los árboles de la calle, le doy agua a los vecinos, hasta riego mis árboles de la casa. A mí la vida me cambió, al trabajar acá tengo más posibilidades de estar cerca de mi hija porque el trabajo me queda al lado de la casa. Y algo monetario porque acá en esta zona no hay mucho trabajo que se pueda decir, simplemente trabajos temporales, y acá yo trabajo todo el año. Gracias al biofiltro estamos viviendo en un ambiente más armonioso, con menos olores y menos contaminación. Y se le puede sacar mucho provecho a esta planta, al agua, al humus y a muchas cosas más de la planta.